Agrocabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife destinado al mundo rural, periodo del 29 de enero al 4 de febrero de 2016. Ayudas y subvenciones en vigor. Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y o desarrollo de productos agrícolas con un plazo de presentación hasta el día 15 de febrero y hasta el 31 de marzo, ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros. Próximas actividades agrarias. Demostración, poda de la viña en Espaldera, día 3 de febrero a las 10 de la mañana en La Esperanza. Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de La Laguna. Sesión teórico-práctica, injerto de frutales, día 10 de febrero a las 11 y media de la mañana en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria de Tacoronte. Demostración práctica, poda de frutales, día 11 de febrero a las 10 de la mañana en La Esperanza. Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria de La Laguna. Recomendaciones de riego en Platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Güímar, 66 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 99 litros en cultivo al aire libre y 70 en invernadero. En la zona ADG, 99 litros al aire libre y 75 en invernadero. En la zona suroeste, 100 litros. En Buenavista, 82 litros. En la zona Los Hilos Garachico, 81 litros al aire libre y 62 en invernadero. En la zona El Guincho La Guancha, 77 litros. La Orotava, 67 litros. En la zona Punta Hidalgo Valle Guerra, 83 litros en cultivo al aire libre y 65 litros en invernadero. Cuando un agricultor siembra papa de Tenerife, todo un mundo empieza a girar. Un mundo de productos frescos, comprometidos con el medio ambiente, con el empleo y nuestra sociedad. Consume papas de Tenerife. Haz girar tu mundo. Productos Tenerife Rural. Frescos comprometidos. Cabildo de Tenerife. Publicaciones. Nueva publicación del Servicio de Agricultura del Cabildo de Tenerife. Así hablan ellas. Análisis de situación y posición de las agricultoras y ganaderas de la isla de Tenerife 2015. De su interés. Abierto el plazo de presentación de candidatos a la octava edición de los Premios Tenerife Rural. Más información en www.agrocabildo.org. Con la colaboración de la Fundación Caja 7. Pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube o en la web www.agrocabildo.org, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico o a nuestra RSS. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife.